Advertencia, lo que estás a punto de consumir te puede causar ligeros episodios de valentía falsa, rudeza que no tienes o simplemente te hará más bestia. Dentro del episodio serán comentarios inapropiados u ofensivos con el único propósito de entretener y no necesariamente representan la opinión del autor o cualquier involucrado. Disfruten. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos. Bienvenidos a Crónicas Cabrona, el podcast donde un invitado y dos cabrones cuentan las crónicas de un cabrón. Cabrona. Cabrón, eh. Histórico que todos o nadie conoce Disfruta. ¡Disfruta! ¡Disfruten chavos! Solamente días y tardes porque buenos y buenas a los que están escuchando este desmadre Bienvenidos una vez más aquí a la quinta dimensión, a dimensión Al cabrón ¿eh? set sí, ¡Chinga! ¿Sí? ¡Ya la cagué <risa> wey! <risa> <¡Woo>! <risa> también que íbamos, también que íbamos Johnny ¿Cómo estás el día de hoy? De puta madre Sí, sí. Ok, qué bueno, qué bueno. Este, espero que estés feliz porque el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Como una lombriz. <laughs> feliz como una lombriz. Como la lombriz que eres. <laughs> Ese gusano que merece ser aplastado. Ah, no, y no, no nada, no nada más eso, Johnny. También tenemos un día especial, porque no sé. el día de hoy vamos a agregar a otro. Switch Avenger oh, a nuestra colección. Chido. ¿Y de quién se trata hasta El vez? día de hoy te traigo un gran invitadazo, una calidez, una una persona muy sabia, muy muy sabia y que conoce de todo, cualquier tema, él te puede sacar una plática de eso. Ah, oh, chido. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Lobo Pong. ¡Buenas, buenas! <risa> <risa> Cómo estás? Sí, no. el día de hoy. Todo bien, todo bien, amigo. Muchas gracias por invitarme acá. Muchas gracias por, por esta bienvenida. Me, me agrada bastante. Me, 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 me tiene me tiene sin palabras prácticamente. ¿Ya, ya como cuánto tiempo tenemos que queríamos hacer esta colaboración. Ya tiene su tiempito. Creo que ya llegamos a los dos meses, creo. Sí, casi dos meses que tenemos planeando esta colaboración. ¿eh? Sí, vamos Para acabar. que veas que le traemos puras cosas de calidad aquí, ¿eh? A ver si vamos a acabar flipando, tío. <laughs> no, ya <acabo> de español. <laughs> caliente, esto se pone caliente. Cada episodio que se que pone más a... caliente que el anterior. Sí, exactamente. ¿eh? Y mira, qué casualidad que te, que te dije eso el día de hoy. Ajá. Traigo un tema. Últimamente hemos estado hablando mucho del viejo continente, uh -huh. todo este rollo. Y el día de hoy traje una historia própoda, o sea, de aquí de donde estamos nosotros, de este okay. hemisferio. Uh, todavía no pongo la banderita, estamos en el mes de la patria, pero esto pues es de la patria americana. No le hice justicia, me brinqué un puta de, de detalles, pero sí, no le hice justicia a esta historia. Y pues mira, todos los detalles, todas las fuentes y todo de todo van a estar aquí abajo. Tal vez pueda que se me olviden ciertas cositas, porque, o sea, ustedes creerán que lo estoy leyendo de aquí, pero no. Simplemente estoy poniendo como puntos este, importantes, importantes, para importantes memorizar. y ya yo lo, lo demás lo narro de memoria. Así que pueda que ciertos detalles estén in incorrectos. Discúlpenme por eso, corríjenme los comentarios y la, No importa. <laughs> Igual para, se estamos la aquí. Ajá, estamos aquí para fomentar la, la investigación. <laughs> Y luego te explico la dinámica del podcast, aquí los invitados nos, nos introducen a nosotros Ya te la mandé por Discord sin titubear, sin trabarte y sin regarla sin Y pueda que salgas en la segunda, en la intro de la segunda temporada Todo depende de ti <risa> <risa> mira, mira, la, Las manos que hacen <risa> 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 como, como las moscas, con las moscas cuando van a hacer algo <laughs> Así, así las mosquitas <laughs> Así, así vero <laughs> Pues bueno, luego, este, si quieres darle una repasada, bienvenido. Si no, pues si te la quieres aventar así como los verdaderos, los verdaderos valientes, te la echas así sin, sin repasar. Ya. Vamos a... ¿Te, ¿Te puedo dar una cuenta regresiva si quieres? Uh, dale, dale, dale. Va, ¿listo? Tres, dos, uno. Bienvenidos a Crónicas Cabronas, donde es el podcast donde un invitado y dos cabrones cuentan la crónica de un cabrón. Cabrona, cabrone y eventos históricos. ¡Que todos o nadie conoce! ¡Disfruten! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, lobo! ¡Oh, ¡Grande, lobo! ¡Bravísimo, bravísimo ragazzo! el lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Alguien tenía que hacerlo, güey! Bueno, pues bueno, igual. El día de hoy quería iniciar la plática con una pregunta, pero pues no tenía una pregunta así que, que como que tuviera mucho que ver con ese tema. La historia se repite. Así ah. que podríamos irnos con la vieja confiable o podríamos ir con algún paralelo de la historia. Okay. Así que, pues, a ver, algún paralelo de la historia que ustedes se sepan, amigos. A vale. ver, empecemos con el invitado. Luego, algún paralelo que te sepas. Algunos eventos que fueron similares o. Ah, ya. Yeah. Yo, yo tengo, yo tengo, tengo una frase una frase que cae a mí al dedo. Como, a ver, a ver. Como ustedes saben, eh, mi edad es una incógnita. Entonces, sí, sí, no, entre, no se sabe. entre entre mi grupo de amigos personal aquí este, en mi ciudad, eh, tenemos también eso, porque yo no suelo decir mi edad. Entonces, también tenemos sí, ese sí. chiste de que ¿cuántos años tiene el lobo? <laughs> Entonces, Ajá. cuando Ajá. Me, me preguntan, ¿te acuerdas alguna frase cuando eras niño? Y yo digo... Ajá. Ahí vienen los españoles. <laughs> ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Está chingona, Gustavo! ¡Gustavo! ¡Buenísima, güey! ¡Qué <laughs> madre! ¡Ahí vienen los españoles! ¡Ni qué la chingada, güey! <laughs> neta está, está buena esa frase ¿eh? oh, no. qué bueno lobo ¿eh? mira que... o sea no es como que pudamos él hizo historia él estuvo en la historia no no es que él sepa algo de la historia oh, no. muy buena eh muy buena y mira qué casualidad que dices eso porque qué pasaría si les dijera que aparte de Magallanes uh -huh. aparte de Colón y aparte de los españoles hubo un navegante indígena no mames. Y no solo eso, sino que también fue uno de, de, una de las personas que empezó con sus navíos. Y hasta la fecha, nosotros acá en este hemisferio y en la quinta dimensión, uh -huh. no lo conocemos tanto. Sus navíos eran tan so sofisticados que los mismos españoles lo confundían con sus propias carabelas. Ah, no mames. Y no solo eso, sino que también hasta el día de hoy fue invicto en todas sus conquistas y es conocido como el Alejandro Magno de América. No mames, neta. <laughs> sí, güey. <laughs> El día de hoy les traigo <coughs> las crónicas cabronas de Tupac Yupanqui. Ah, Tupac, cabrón. Yupanqui. Nunca lo había oído, pero suena como el rapero. Eh, pues, <laughs> sí, de hecho, dato curioso: Tupac fue nombrado uh, de parte de Tupac Amaru porque, historia cortita, su mamá estaba en la cárcel okay. y llegó una señora del Perú. Y le dijo, oye, pues estoy embarazada. Y le dijo, Ay, ¿cómo lo vas a poner a tu niño? Y dice, no sé, no sé cómo lo va a poner a mi niño. Y la señora, pues le, pl le platicó a la mamá de Tupac, uh -huh. le dijo, ah, pues mira, allá de donde yo soy, hay un, un este, una persona muy famosa que se llama Tupac Amaru, que peleó por su gente. Y como inspirada de eso, de que peleó por su gente, dijo, ah, así voy a nombrar a mi hijo. Y se llamó Tupac Amaru Shakur. No mames. Sí, güey, dato curioso. Para que vean que aquí, en Crónicas Cabronas, <laughs> Comentamos el aprendizaje <laughs> Y eso lo descubrí En lo que estuve haciendo esta investigación de esta persona Lobo, ¿habías escuchado de él? Porque tú eres, pues obviamente, para los que no sepan El Lobo nos está llamando desde el Perú Este, si ¿sí, ¿sí te sabes algo de, de Tupac Yupanqui A ver, de Tupac Yupanqui, el Inca Sí. sí. El inca. Sí, sí, El Tupac, Tupac, Upanqui. Uh, es Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Ah, claro, Tupac Inca Yupanqui, sí. Sí, este, sí. Bueno, sí, bueno, de ya pido perdón a mis profesores de historia. Pero, <laughs> pero sí. Nos pasa a todos, no te preocupes, porque mira, los profesores sí como que lo cuentan muy aburrido, ah. y luego aparte también, o sea, dependiendo de que, pues, si llegaron apenas los españoles cuando te enseñaron historia, no te enseñaron mucho de eso. Yeah. <laughs> este, sí, la manera en que lo cuentan es un poquito aburridita, pero me imagino que a, a lo mejor has de conocer a alguien que se apellide Yupanqui, una calle Yupanqui o algo así, ¿no? Sí, o sí. De hecho, aquí este, es bastante común en la serranía del Perú eh, tener sí. ese apellido, Yupanqui, sí. Yupanqui. Ah, mira, uh -huh. mira. Pues esto viene desde estos tiempos. ¡Lleon! Sí, sí, sí. También este muchos que tenían el nombre de Tupac y también el. Ay, es que había muchos. Es que, o sea, o sea, los incas son otro rollo, o sea, conforme estuve. Y también lo que se me hace curioso es que Inca significa rey, ¿no? Como el gobernante. Eh, exactamente. Sí, sí, sí. También, este, para decir que tenían una. O sea, después de la leyenda, no sé si sabrán en la leyenda, este, que salieron de, del, del, lago Titicaca, Babaoyo, eh, sí. Ah, sí, sí, sí. sí. Ya. Entonces, este. Sí, sí. Y ese es una. O sea, toda una realeza, toda una línea es tipo españoles. O sea, eh, no cualquiera podía ser inca. No cualquiera puede ser gobernante, si no es una línea sanguínea Es un linaje, ajá, un linaje que seguían y nada más podía ser de esa como, como los reyes, bueno, como los reyes que tenían esa divinidad de que salieron de ese lago. ¿Te cuenta la fina línea de los copyrights? <laughs> la fina línea de los derechos de autor. Sí, sí. Sí más a ver. Como un ejemplo que yo podría dar es que lo que sí se me hace curioso es que a todos los indígenas Les dicen incas, ¿no? En cambio, pero en cambio no podían ser todos incas, nada más una persona o el linaje podía ser inca. Es es como decir que a los mexicas en México les de, a todos les dijan Tlatuanis y no les, en sí, vez de aztecas no. que les dijan Tlatuanis, ¿no? Así más o menos. Para que pues mira, hoy estamos aprendiendo, hoy estamos cultos, ¿eh? Porque estamos con una persona culta, tenemos que estar cultos nosotros también. <laughs> Hijo del Inca Pachacutec. El nacimiento de Tupac Yupanqui se calcula que fue alrededor de 1440, que esto sería es, 50 años, 52 años antes de que llegara Cristóbal Colón llegar a las Américas. Oh. No que descubriera, porque pues ya había gente ahí, pues, la gente no descubres a alguien que ya vive ahí, ¿me entiendes? Simón. 52 años antes de que llegara Colón y según el cronista Garcilaso de la Vega dice que su nombre se traduce como el resplandeciente, aunque otras fuentes también dicen que significaba como el contador. El contador, <laughs> <¿Es> el contador, <risa> 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 estaba raro, estaba raro ese rollo. ¿no? ¿No? Suena como nombre de un mafioso, güey. Sí. <laughs> Tupac Yupanqui, pues, pero era, era heredero. No era heredero en sí, pero era pertenecía al linaje que decía Lobo de, de Pachacútec, que era el Inca. Según los historiadores cuentan que este creció recluido en la, discúlpeme, si, discúlpame Lobos, si mal pronuncio algunas de estas palabras. Ahora sí vas a sufrir, cabrón. Para que veas lo que yo sufrí. <laughs> sí, eh, hasta eso, que fue recluido en el Coricancha, rodeado de sus maestros, los amautas. Amautas, que estos les enseñaban la vida cotidiana, las tradiciones y todo tipo de clase que se le daba a un aristócrata de esa, de, la, de esa sociedad. También, no solo eso, sino que Pachacútec era como cuando él era inca, no llegó a su completa expansión del reino, pero fue gracias a Yupanqui donde expandieron aún más y fue el máximo esplendor del imperio inca. Porque los incas venían desde Colombia, casi, uh -huh. casi partecita de Colombia y Ecuador, hasta Chile. Güey. Y nomás le faltaban unos pequeños kilómetros para llegar. Conocer la Antártica, güey. Ah, Por eso lo conocían también como el Alejandro Magno. Y no solo eso. La neta, la neta, sí me gusta mucho el estilo de los Incas. Me, me gustó sí. mucho esta investigación que hice, ¿eh? Y aparte también se me hace un poquito más fácil el Quechua que el, que el, el Náhuatl Porque el Náhuatl tiene muchas TLs y X y este cuesta, tiene como un poquito más vocales. Me cuesta, <laughs> sí, cuesta más sí, trabajo sí. pronunciar las palabras también. Y sí. <ríe> <ríe> aparte, yo siempre he querido Machu Picchu Machu Picchu, sí. ah, sí, es cierto. Se ve con madres en las fotos. Sí, sí, sí. Ah, y hablando de, que, de quechu Machu Picchu, alguien de ustedes dos que saben bastante, el pienso, ¿saben qué significa Machu Picchu? Machu Picchu, yo me la sabía, a güey. A ver, a ver, a ah. ver, dila. dile, dile. Me la sabía, güey. No, pues so... sí, me, piensa, piensa. Sí, Tienes amigo. tres segundos y si no, le debes. <laughs> y si no, todos aquí ahorita te van a mentar la madre. <risa> <risa> tres. Dos, váyanle dando, <laughs> uno. váyanle mentando la madre a Johnny, ¡Eh! vamos a solo a Johnny. No carburó tiempo, mis se CTM, CTM, CTM. Sí, acá CTM. Oye, acá, acá en el Perú tenemos unas jergas. Ah, no, ya me imagino, ¿no? no amigos no, peruanos si no digo muchas jergas, discúlpenme Ah, no importa, no importa. Igual ya se lamentaron a Johnny, no te preocupes. <laughs> o sea, <que> <laughs> no es la primera vez. Bro, a ver, Lobo, ilumínanos y muéstranos bueno, qué sí. significa. Bueno, yo, yo, sé, yo sé que yo ni lo sabe, solo que no se acuerda. <laughs> Monte Ajá. Viejo, Monte Viejo, Cerro Viejo. Así, tal cual. Este, Macho, Picture, sí. Así, así, por, por eso, de hecho, le pusieron eso porque yo? era de los, ahí era su ciudadela, pues era la fortaleza inca. Era su gran Tenochtitlán, por ejemplo. Era, más, sí. Ajá, más, más el equivalente casi. Oh, sí, se me olvidó darles unos pequeños términos también. Todo el imperio inca, desde acá, desde Colombia, partecita de Colombia y todo Ecuador hasta Chile, se le conocía como... Tahuantinsuyo, que del antiguo quechua, Tahua significaba cuatro y suyo significaba región. Ta Tahuantinsuyo significa cuatro regiones. cuatro regiones. Estas estaban divididas en Chinchansuyo que es en la parte norte, uh -huh. Coyazuyo, que es la parte sur, Cuntinsuyo, que es el oeste, y Antisuyo, que es, el que es el este. Todas las regiones se unían como cerca del lago Titicaca, donde se, in es donde se inició esta este linaje inca, como decía el Lobo. Y aquí es como lo hermoso de la historia, que cómo se conecta todo. Sí. Acabo aquí, eh, aquí arriba, Voy a dejar un mapa de todo el imperio inca y las secciones, porque están divididas nada más en cuatro secciones. Se me hizo estilo avatar, más o menos. Pues güey, eso es casi como los cuatro puntos cardinales. Güey. Sí, ajá, exacto. O sea, no se la, o sea, no, no se la complicaron, eh, los incas. Hasta sí, eso, sí, sí. Sí. Neta. Y conforme Tupac Yupanqui fue creciendo, llegó a la edad de madurez e hizo la ceremonia del Huarachicuy, que es pruebas físicas, mentales. Que, que marcaban el salto de los jóvenes a la, a la adultez y su incorporación al ejército, porque es una igual que los aztecas tenía su su, militarista. Este, ajá, tenía su ¿cómo se dice? sociedad militarista. Este, una vez de haber pasado y demostrado su destreza y agilidad mental, Pachacútec hace uno de los festines más grandes que te puedas imaginar, una celebración nunca antes vista, o sea, enorme. Y ahí en esa celebración lo nombra como Auqui. Que significa el heredero al trono. Lo nombra el heredero al trono a pesar de que no era la primera persona a la que él quería, porque que quería nombrar como, como Inca. <coughs> que, que diga, como Aoki. Primero quería nombrar a su hijo. Le su, faltaron bolas. Sí. Que, a su hijo, Amaru Yupanqui, eh, pero lamentablemente no enseñó la misma destreza que Tupac. Yupanqui. Ha de, ha de haber dicho, nee, vas a valer madre, mejor escojo a este güey. Pero es que él dice que él era más este templado en su actitud, no, más okay. este serio, más. Este, como la mente más calmada, o como dicen, como dicen más, más, este... No tenía la madera para... Localizar. Más centrado, era más centrado. Ándale, era más centrado en su rollo. Y en cambio, Tupac Yupanqui, él sí le entraba a los putazos, no tenía miedo de nada, ¿me entiendes? Era más de barrio, ¿no? Exacto, era... ajá, no le faltó barrio a Tupac Yupanqui, era movido el cabrón. Durante este nombramiento, durante este nombramiento a, a de Aoki, a Tupac le, le dan como un rebozo dorado, que esto uh -huh. era nada más... Especial y único para los príncipes herederos. Okay. Y se lo dieron a Tupac Yupanqui en, este, en esta celebración. Y durante el nom, eh, noma, nombramiento de eh, Auki, Pachacutec mandó llamar a todos los señores del Cusco para que le rindieran vasallaje a su príncipe sucesor. Y ahí fue donde le, le, como que le dieron su lealtad y que este va a ser el próximo Inca, ya tienen que irse yéndose la idea de que este los va a gobernar, ¿no? Y mira, él los presentaba, decía, mira, estos son los señores, o sea, los, los, como lo, la aristocracia de aquí, okay. y son los, la gente rica, ¿no? Y ese mismo día, aparte de que dieron como ese rebozo que tenía, también le dieron a su esposa, que era su hermana, Mama Ocho quien decían que era chaparrita, <coughs> pero era muy linda. Y muy celosa. Que me pasen una así, güey. Y de hecho, dicen que era tan celosa que las concubinas de Tupac Yupanqui, por lo general, las escogía más feas que Mama Occhio. Ajá. Y más, más viejitas que Mama Occhio. Con Mama Occhio eh, no tuvo muchos hijos, tuvo creo nada más como tres, fueron pocos, pero con las, las otras concubinas tuvo 90. ¡A la madre! <laughs> sí, 90, de, 90 descendientes. Este es cabrón que... no perdía el tiempo. <laughs> no, güey, a lo que iba, güey. No, y todavía le dio tiempo para hacer más desmadre, güey. ¡Mabron! Después de estos acontecimientos, Pachacútec quería adiestrar a Lauki, a su hijo. En cuanto a las artes de guerra y militarismo. Así que le dio una misión de apaciguar unas rebeldías que estaban sucediendo en la región del norte del imperio. Conocido como Chin, uh, Chinchansuyo. Que es la parte norte del imperio inca. Okay. Este, le dan esa tarea. Y este, Tupac Yupanqui Conforme va avanzando hacia, hacia el norte. Y conforme iba topándose con este pueblos. Y bueno. Tribus así. Conforme iba avanzando uh -huh. en su imperio. Todos se rendían frente a él. Igual que Alejandro Magno. Todos no querían. No querían pelear contra él. Hasta que llegó con los Chachapoyas, que es, es una tribu como. Era como una alianza de tribus uh -huh. que era grande también y era poderosa. Y ellos no se rindieron. Y fue el primer enfrentamiento que tuvo contra. Que tuvo contra. Contra una Contra uh, una uh -huh. tribu, ¿no? El primer enfrentamiento de Tupac. Los masacró. <risa> <risa> ganó. <Tan risa> cual, los sometió cual. a todos. Exacto. Tan y bueno. al líder de los Chachapoyas se los se lo llevó. Cuando, continuó su guerra pero él Ajá. se lo llevó hacia el sur hacia el Cusco como prisionero y ahí desfiló junto a la demás gente miren lo que les va a pasar putos si no se eh, rinden exacto o sea también <laughs> tenía como esa intimidación igual que Ajá. Alejandro Magno se rinden o mueran cabrones <laughs> después de eso se va hacia uh, contra los cañaris que estos son del Ecuador okay. se llega al, a, en Ecuador se enfrenta a los cañaris los masacra también después se va contra los quitanos que son los de Quito güey <laughs> en Ecuador los también les dio su madre <laughs> Y llega después, o sea, como que eso estaba, a de cuenta que aquí está la, la costa del Ecuador, Ajá. y él fue como, entró por el centro, uh -huh. y como que le faltaba toda la costa, así que avanza hacia la costa del Ecuador, y ahí se enfrenta contra los mantas, y notó que los mantas ya tenían veleros, y dijeron, qué onda, o sea, esta tecnología es nueva, me, me gustaría verlo, ¿no? Y la aprendió para implementarla en lo suyo. Uh, después de eso, eh, mientras él estaba ahí contra, bueno, con ellos, con los, con los mantas, llegan unos mercaderes de unas islas lejanas y le cuentan: oye, de donde nosotros venimos, hay, una, hay dos islas lejanísimas que este, tienen, tienen mucho oro y tienen muchas riquezas y bla, bla, bla. Este, pues te convendría ir a visitar un día de estos, ¿no? Pero, pues, como ellos eran foráneos, este Tupac no les creyó mucho. Así que él fue con un oráculo, bueno, lo que vendría siendo como un oráculo de ahí, uh -huh. creo que se llamaba Ana Anaki, Ana. Anakin, algo así se llamaba. Aquí está su pinche nombre. Este es el nombre del oráculo. El de Star Wars. Ajá, sí, así. Los Anunnaki. Y entonces le, le dice, le confirma, sí, es cierto. Estos cabrones sí si vienen de esas islas y estas islas sí son reales. Y él dijo, ay, papá. De aquí soy, de aquí soy. Dijo. Quiero que me construyan veleros como esos, pero el triple de grandes para llevar más gente. Ir a partir de su madre. Eh, quiero ir a conocer esta isla y quiero ir a conocer, porque según las, la creencia, bueno, la, el, la religión inca, donde se ponía el sol, ahí era donde todos los espíritus iban. Y ese era como, no el fin del mundo, pero como a donde iban todos los espíritus. Y claro, creo que quiero ir a conocer... Claro. Quiero ir a conocer eh, dónde está el rey de los espíritus. Casi en piratas del Caribe, chance, y de ahí lo sacaron. A lo mejor de ahí lo sacaron. El, el, sí, el, que, sacaron, el ¿no? sol, al, para los cinco, era un dios, pues. Ajá, exacto. Uh -huh. Y dios dios de hecho, sol, sí. esto de, de los Incas significa el dios sol. Esto va, a ser, esto va a tener sentido en una referencia que voy a hacer. Y pues bueno, entonces llega con los mantas, dice, quiero el doble de lo grande que está. Y la manera de la que estaba hecha era de cuenta que, por ejemplo, los tenían por debajo tablones. Ha de cuenta que era como una balsa gigante. Gigante. Y en medio de la balsa tenían como una, como cabañita. Ajá. Que era, en este caso vendría siendo como la, la cabina del capitán, ¿no? Y tenían velas. Y hasta eso, güey, fueron los primeros en usar el viento y las corrientes de, del mar. Para tripular una de esas. Oh, para navegar, güey. Fueron los primeros ¿Perdad? navegantes de las Américas, güey. Así de cabrón era esto. Y con las mismas palabras de un explorador que no sabemos qué pedo. O sea, no sabemos su nombre. <laughs> okay. Dice, él, Tupac Yupanqui era un hombre que no había tenido nada que ver con el mar hasta que lo conoció cuando conquistó el Golfo de Guayaquil, en el Ecuador, cuando se enfrentó contra los mantas, y descubrió las balsas. Y siguiendo además las corrientes y los vientos, entendió que ésta podían llegar a cualquier parte. Yeah. Y con esto, como que se dio la idea de que, que okay, tal vez no sea tan, tan loca esta idea de que vienen de un lugar muy lejísimo, si, si, si pudieron usar las corrientes de mar y el aire a su favor, güey. Eso sí. Total, llega el mero día de la embarcación y construyó 120 embarcaciones. A la madre, wow. ¿Cuánto le tomó hacer eso? Eh, le tomó un. recordé. Casi alrededor de un mes. ¡A la madre, ¡Wow! ¿Un, ¡Un mes! Un mes, ¿Un mes Uf, a ese rollo? Puta madre. Eso no me lo sabía, eso no me lo sabía. Sí, y de hecho también aquí hay discrepancias en las fuentes porque dicen que de, con estas ciento, 120 embarcaciones, Tupac Yupanqui llevó a 20.000 hombres, que ya se sí hicieron matemáticas, bueno, no matemáticas, pero modelos a escala de, esta, de, de estas embarcaciones, y dijeron que no, y un número más factible serían 2.000 hombres. Así que, mira. 120 embarcaciones, si te lo creo, y 2000 hombres también te lo creería. Este, este Tupac Yupanqui, cuando hace su embarcación, decían que eh, hizo una logística cabrona uh -huh. para llegar, para poder llegar en. Creo que fue en dos meses para poder llegar a la isla más extensa, y llegó a las islas polinesias. No mames. Mangareva es la isla Polin, es una isla polinesia. Uh -huh. Agarró una corriente, <coughs> pero en, el en la travesía llevaron cerámica para colectar el agua de la lluvia. Uh -huh. Pescaban su misma comida, aparte de que llevaban su propia comida, ellos pescaban su comida Para rendir la otra que llevaban me eh, Exacto, para hacer rendir toda la comida Y en esta embarcación tomó pues alrededor de tres meses para llegar a las primeras islas Y así aguantaron, güey, toda la lluvia que, no, que sí llueve, sí llueve, mu eh, no mucho, pero poquito así uh -huh. en el mar Y ellos la colectaban toda y las tenían así como alineadas <coughs> al alrededor de la cabina y así fue como sobrevivieron todos, güey. Nomás de pescando, del agua de lluvia y nomás navegando. Van navegando y en unas de esas alguien ve tierra. Llegan, güey. Llegan a la isla de Mangareva y hablan con los locales, hacen, hacen eh, intercambios y todo ese trueque, rollo. Trueque. Y aquí en la isla... En la, hacen trueques y todo ese rollo. Y aquí en la isla de Mangareva este, hacen una celebración también por verlo. Porque creían que uh -huh. Tupac era un dios. Ah. Y de hecho... Eh, hoy en día hay una leyenda De, estos, de estas uh -huh. islas Que cruza por el de, de, Hay un como estrecho, está una isla Y hay un estrecho por donde cruza mar Que lleva directo a las islas, a la isla de Mangareva Y dicen que por ese estrecho Pasó el dios del sol Y como le decían a los incas El, el, el rey del sol Él decía, este se llama el estrecho de Topa Porque pues ellos No podían decir Tupac Así uh -huh. que en su nombre nativo decía, este es el estrecho de Topa y así fue como esta leyenda, güey, que ellos inventaron, güey, de que ah, por aquí pasó el dios del sol, güey. No mames. Y no solo eso, hoy en día se descubrieron, bueno, cuando recién encontraron las islas polinesias, Ajá. encontraron camote, cosa que nada más se daba en las, en las Américas. Ajá. Y dijeron, ¿cómo es que llegó el camote hasta acá, güey? Y ahí es donde están deduciendo que esto no es 100% confirmado, pero lo que sí les puedo decir es que en el 2013 o 14. Y, eh, dos este, holandeses uh -huh. y, y un perico <laughs> hicieron esta travesía <laughs> con una escala modelo exacta a como ellos la tenían uh -huh. y llegaron en menos tiempo que Tupac. No mames. O sea que sí es muy posible que esto haya pasado, güey. Porque, <laughs> o sea, sí hay mucha evidencia y todo, uh -huh. pero el problema es que uh, fueron muchos. O sea, ¿cómo es que llegan así? Y. Para como comprobar a ver si era cierto, mm -hmm. hicieron este experimento y sí llegaron, güey. Encontraron camote y no solo eso, sino que muchas de las gentes que estaban ahí en las Polinesias tenían rasgos que nada más se encontraban en indígenas de los Andes, eh, que saca el Perú. Oye. Yo había leído en las Polinesias es uh -huh. he oído o leído en un libro creo fue de la escuela. Sí. Ahí se juntan pingüinos, ¿verdad? De muchas especies cada cierto uh, año o algo así. La verdad no sé, a lo mejor puede ser la Antártica, porque pero es, es que una, la Antártica es muy grande. Porque es una de las islas más alejadas, ¿no? Y mm. de, también bueno, algo es, está, en, está en Oceanía, está en el mero uh -huh. centro de todo el Océano Pacífico. Uh -huh. Ahí mero están las polinesias Según leí que en un libro que ahí se juntaba Cada cierta temporada Un montón de pingüinos Por un tiempo y luego se volvían a ir al norte Iban a hacer un concurso de surf no. Con sí. Pepe el pollo la Ríes de las olas Gané Para ver Gran Z güey. Fuentes dicen que Tupac así les quitó todo el oro, pero pues, también creían que era un dios porque llegó de muy lejos. Y dicen y eh, cuentan esa misma leyenda, güey, de que cómo concuerda todo. Y el, el, el estrecho ah, pero... de Tupac también, güey, es de que de dónde sacan estas palabras, ¿no? Uh -huh. Y el dios del sol. Y este era, pues, el rey del sol, ¿no? El, el Inca. Total, este ya hacen intercambios, estuvo ahí por un buen tiempo. Creo que, de hecho, toda esta travesía fue alrededor de un año lo que le tomó. Mm -hmm. Todo esto lo hizo en un año. Después abandona esa isla de, la, de Mangareva uh -huh. y llega a la isla de Rapa Nui, que hoy en día es conocida como la isla de Pascua. Oh. O sea, uh -huh. y básicamente te das de cuenta que corre la corriente, se van todo derecho, llegan uh -huh. a Mangareva y de regreso, que, que guía la misma corriente, uh -huh. de regreso se topan con la isla de, de, la isla de Pascua. Llegan con los locales, hacen otra vez trek, intercambio, encuentran lo mismo, güey. Y no solo eso, en la isla del Sol, en la isla de Pascua encuentran, uh -huh. eh, perdón, en esta isla, encuentran un templo al sol con la misma arquitectura que se usaba en Perú, güey, los que usaban los incas. Ah, no mames. Así como van embonadas las piedras, como si los rompecabezas, uh -huh. que no pasa ni el rayo del sol, ni una hoja <laughs> pueden pasar de entre esas güey. Ese tipo de arquitectura encontraron en la isla de Pascua. Y también cuenta la misma leyenda de un cabrón que llegó de muy lejos a estas islas, güey. Y así, güey. O sea, es que esto está cabroncísimo, güey. Y dicen que agarró gente de ahí también y se los trajo acá al Perú también a, a vivir. Y también dicen que gente del imperio Inca tienen faccio tienen rasgos y como facciones que nada más se encuentran en las islas polinesias, güey. Okay. Porque en las islas polinesias, haz de cuenta que si eran como. Aquí, aquí va a sonar un poco racista, pero es como gente negra, ¿me entiendes? Gente okay. de la raza negra. Uh -huh. Pero no en sí como en África, sino como si estuvieran pues, bien requimados del sol, ¿me entiendes? Oh, okay. como, como si yo uno cuando los... trabajo diario en el, en el sol. <laughs> Así no, como el... tú estás <laughs> ahorita, ¿no? Eh, mi chido. racismo cabrón. Racismo eh. cabrones, quisieran tener. Ajá. Pero <laughs> encuentran estos rasgos en la gente del eh, okay. imperio inca, güey. De las mismas gentes que se trajeron, güey. Unos dicen que fueron esclavos, unos dicen que, quién sabe. Y también les intercambió estas dos islas, la metalurgia, cosa que ellos todavía no, no contaban no con mames. eso. Güey. Los incas ya tenían metalurgia, güey. Está, no, pues, la metalurgia lo usaban para, para sus, sus adornos. O sea, eh, fundían el oro solo para la, Ajá. la nobleza. Uh -huh. Exactamente. Oh, uh -huh. no, wow, mira, ya lo usaban de adorno y todos los, por ejemplo, los aretotes que usa Cusco en la, las del emperador, uh -huh. eh, sí, más o menos, güey. Sí, y todo eso, eh, las de estas, las ¿Cómo se llaman? Las de estas madres, no sé cómo se llaman. Yo les yo los como penachos, no sé cómo se llaman. Pero también todo eso, güey, de oro, güey. Todo, todo pinche oro, güey. Así, güey. Su so madre, güey. ¿Sí? Imagínate una tiara de oro ahorita aquí. ¿Cuánto no valdría, güey? Un ¿Sí, chingo, ¿te imaginas? es Sailor Moon y qué la chingada, güey. La banda. <laughs> y bueno, total, también no solamente trajo, trajo consigo también oro, plata, esmeraldas y animales raros. Ajá. A estas islas. Otra cosa que, en la que los historiadores se basan mucho también es que eh, el, hay una leyenda del rey Tupa. Uh -huh. eh, esta, en estas islas, uh -huh. en su idioma, el rey Tupa, que hasta la fecha se mantiene en la isla de Mangareva. El relato habla de la llegada de este personaje en una flota de paepae, balsas con vela y con doble mástil, que era como los tenían los, uh -huh. los incas, y que deslumbró a los nativos con la cerámica pues era un mundo Nuevo para precerámico. Ellos. O sea, estos no tenían cerámica ni nada de eso. No, los metales, porque los lugareños estaban en la edad de piedra todavía en estas uh -huh. islas. Y la textilería. Cabe resaltar que en dicho lugar existe la danza del rey Tupa en Mangareva. Y es lo que usan para sus celebraciones, güey. No mames. Que mira, aquí dicen que a lo mejor se basaron en la danza que usaban los, los incas para sus celebraciones también, güey también hay otro indicio muy importante en la isla de la pascua que alberga una de las construcciones llamada vinapu así se es como se llamaba y esta construcción es la que ponen en piedra sobre, sobre piedra tallada entre estas no puede entrar ni un clavo ni luz ni o sea, ni hoja y esta, tecni, esta técnica se ve en las ciudades incaicas del, Guz, del cusco que señala el historiador Dagger. Se chingan el framing del Dumbo, güey. Sí, el, bueno, el, nuestra construcción de hoy en día, güey. Y este lugar, del mismo modo que en Mangareva, existe un personaje legendario bautizado como Mauna tará que se traduce en su idioma local como Hijo del Sol. Y aquí volvemos, o sea, todas estas mismas indicias, estoy 100% seguro, y chingo a mi madre si no es cierto, güey, que eh, Tupac Yupanqui llegó a estos lugares, güey. Sí, güey. Todo con cuerdas, enlaza. Donde Tupac Yupanqui estaba perdido, no perdido, pero se tardó mucho. Mucha gente uh -huh. no creía que estuviera este, se rumoraba que no creían que estuviera vivo. Uh -huh. Al año regresa, güey. Y cuando regresa, hay una celebración de semanas, güey. Les, les entrega a los esclavos que trajo, el oro, todos los mine todas las esmeraldas, todo lo precioso que se trajo, los entrega, el estilo de vida. Pero lamentablemente nunca volvió a hacer otras de esas excursiones. Peda segura esa semana. Sí, toda la semana, güey, peda segura. Wey. Después de eso se, eh, se regresa a, a ver, espérame. Después de, okay, después de que eh, pasa la celebración esta, uh -huh. la razón por la que no pudo hacer ninguna de esta o ninguna otra embarcación de ese tamaño era porque tenía que encargarse de unas rebeldías y seguir expandiendo el imperio hacia Coyasuyo, o sea, hacia el sur. Uh -huh. Fue y fue siguió expandiendo hacia el sur y fue donde es en esta parte donde llega casi a la mitad del país de lo que hoy conocemos como en Chile uh -huh. llegas al mismo río de la plata en Argentina güey subyugó a todos güey hay una pelea de hecho que creen que hubo como un empate pero de ahí en fuera nadie güey le pudo ganar no podía rivalizar exacto nadie le podía rivalizar porque pues tenía mucho o sea era un gran estratega igual que Alejandro Magno después de eso llega a un punto en el que está solamente a pocos kilómetros de la Antártica por eso decide regresar al Cusco y como que regresa a sus tropas por los Andes por el camino más culero y él se uh -huh. va por la costa güey y durante conforme va viajando la costa todo el mundo le iba celebrando y él seguía colectando su oro y llegó a una parte en el Cusco donde este pues ya dijo voy a descansar descansó unos cuantos años después se tuvo que después de eso tuvo otras rebeldías pero nada como voy a ir a conquistar ¿Me entiendes? Okay. Para y, el año de 1493, este fallece. Un año después de que Cristóbal Colón llegó en las Américas. Ahora, ¿qué pasa después? Este, sus restos, güey, desaparecieron, güey. Los quemaron. No sabemos qué pedo, dónde estén o qué les haya pasado. Porque Tupac Amaru fue un, este, como líder inca que fue subyugado por medio de Tupac Yupanqui. Su pueblo fue subyugado gracias a él. Sí, y ellos como que quisieron cobrar su venganza, cobraron su venganza y quemaron los restos de Tupac Yupanqui, los esparcieron por sepa dónde. Dicen que fue alrededor de 2.500 millas su imperio, que serían como, Alexa. Alexa, cásate conmigo. Gracias, pero me hice la promesa de que no me casaría hasta que Marte fuese colonizado. <laughs> <Chaval y merga. risa> que sería alrededor de 4000 kilómetros todo el imperio inca, güey. Abruptamente llegamos a la conclusión de las crónicas cabronas de Tupac Yupanqui, pero. Ni tanto porque él dejó un legado tan grande, güey. Su legado sigue viviendo en todas las personas del Perú, en todas las, en todas las calles, monumentos y todo eso del Perú. Leyendas, historias. Y es alguien de quien podríamos enorgullecernos porque fue el primer navegante de las Américas, güey. Así de cabrón está esta historia. Sí, y eso no me lo enseñaron en los libros, eh. Nunca había oído hablar de algo como eso. Sí, eh, si quieren buscarlo, búsquenlo en las expediciones de Tupac Yupanqui. Está eh, chingona la historia, güey. No le hice justicia y todo ese rollo. Una vez más, el sistema educativo público me falló. Exacto. <laughs> o sea, yo jamás había escuchado de esta persona, güey. Era para que lo, escu lo escucháramos en todas las Américas, ¿me entiendes? Uh -huh. <laughs> 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 eso que no rapeaba, güey, porque si hubiera rapeado, <laughs> A lo mejor. <laughs> sí, sí, rapeaba en quechua, ¿no? <laughs> Ándale, <wey. risa> Fácil, fácil. Pero bueno, aquí vamos de izquierda a derecha. Lobo, ¿qué te pareció la historia? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Qué fue lo que te gustó, lo que no te gustó, etcétera, etcétera? Ya, primero, datos curiosos. Eh, dato curioso de Tupa Yupanqui es que eh, tanto fue extendible su conquista. Es que si no llegaban los españoles, iba a haber un punto que nos crucemos contra los aztecas. Ah, porque según iban, eh, uh -huh. iban subiendo, ¿no? Exactamente. ¡Wow! Sí, Un este y si no hubiese sí, sí, sí. eh, venido los españoles. Wow. Encuentro man. de titanes, güey. A lo mejor o los mismos mayas también, verdad? ¿No hace cuenta Kyogre desde el sur y pinche Groudon desde el Una norte. Una referencia de Pokémon. Para Llega Rayquaza no. y los para los dos. <laughs> los dioses de Pokémon. Pero <laughs> ¿sí, imagínate que nosotros hubiéramos descubierto España. <laughs> la onda <laughs> en otro universo <laughs> quizás no en otro universo quizás Ajá, este, porque mira eh, aquí es donde se dividen los universos ah, otro dato curioso este venga 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 eh, dos, nosotros no sé si ustedes también tienen esta ideología de que los incas medían dos metros eran corpulentos o sea así mm. como vivían era este tenían buen físico resistían bastante eran altotes ya pero el dato curioso es que Tupac Yupanqui eh, no era un alto, o sea, tampoco no era un enano, o sea, no era un metro cincuenta. Leí este, que llegaba a los metros setenta, más o menos, o sea, 30 centímetros, y Uy, 30 ya. centímetros no es, es bastante, pues, ¿no? Sí, este. Sí. Y cuando llegaban a. a, a las nuevas tribus, o donde. a la conquista, dice que uh -huh. la historia dice que lo veían primero a toda su gente, a todos los incas, toda su, a, su, a toda su tropa. Este, todos eh, con, con sus lanzas y todo. Ahí, mamados y y todo ¿no? y, había alguien en medio, <laughs> más bajito. Chaparrito. Pero... <laughs> sí, sí. sí. Que, que lo tapaban todos. <laughs> sí, pero la, la cuestión es que la, la tropa se abría. Para que él, para que él entrara. Sí, sí. Wow. Bueno, eso lo leí. No <laughs> sé si será cierto o no. Y todos Pero lo veían bien. de que, no mames, ¿tú qué? Es? Y el rey, soy ah. yo. Y el último wow. dato curioso es que, gracias a las expediciones de, de Tupac, ¿Tupac? Eh, Yupanqui, gracias a él que ha, ha este, adquirido bastante oro, eh, uh -huh. la fortuna, la fortuna de los Incas. Subió, no, esto tampoco no sé si sea real, lo leí, creo que es más, creo que lo leí en un TikTok o en YouTube, este okay. as, ascendió un 500% de, desde, la, desde la era de del primer Inca, de este, el papá de el primer Inca. Bueno, la cuestión es que de un imperio a otro, eh, subió Ajá. Eh, 500% su, su, su bruto. Su Sí. A la mecha. O güey, sea, una monedita que te halles por ahí, entonces. Es que sí. imagínate, digamos que ahorita nuestra economía la incrementamos un 500%, güey. Oh, qué tamar, Así güey. de cabrón, güey. Así, güey. Ya, <laughs> A ya, la pero madre! Eso sí, no sé si sea real o no tampoco. Igual, es impresionante, ¿no? Sí. Que no chingue. Pero no, con güey. todas sus expediciones sí, podía ser. Esto. Con todas sus expediciones, podría ser pues que sí, sea yo, yo digo que sí, ¿eh? Todo lo que se trajo de allá, de las gentes precerámicas, antes de la cerámica. <laughs> qué bueno, Lobo, que te haya gustado esa historia. Me alegra mucho. Espero haberte hecho suficiente honor. Este Obvio, no le hice justicia a su, a su vida, pero traté de hacer lo mejor posible. No, sí, todo bueno, todo bueno. Oh, qué bueno, muchas gracias. Me, me honras con tus palabras. Johnny, ¿cuál fue tu parte favorita de la historia? Johnny, ¿qué te pareció la historia de Tupac Yupanqui? Pues estuvo chida y eso que no hubo rap. <laughs> A mí me gusta su nombre, me gusta mucho su nombre, Tupac Yupanqui. Me Guay, gusta esa, ese nombre. Esa comparación, no me cabe duda que su nombre, ahora, los que no lo sabían, que por qué se llamaba así. Ahora ahora veo de dónde sacaron a este güey, ¿no? Una leyenda para otra leyenda. ¿De Tupac Shakur? Sí. Ah, ok, ok. Sí, ese es, es un punto chido, ¿no? Sí, sí. Que, que un dato mí, curioso que dimos. Desde que dijiste su nombre, dije, a huevo que de ahí se sacó ese nombre, el cabrón. Sí, y de hecho sí. <laughs> Fue porque uh -huh. conoció a una, una peruana en la cárcel, la mamá de Tupac Shakur. Y mi parte favorita cuando llegó a las islas, güey. Cuando ¿A vio uh -huh. que tenían. A, no, antes de las islas. Cuando llegaron allá, que, que vio que usaban velas, dijo, yo quiero esto sí. en mis embarcaciones, güey. Sí, güey. Reforzar uh -huh. su propio. Y descubrió ahora sí que otra forma de navegar. Uh -huh. Otra forma de llegar a lugares más confinados, güey. Y es que, mira, siento que si hubieran explotado eso, güey, ahorita, ¿Mm? pues, en las Américas, chance se hubiera contado más <coughs> historias cabronas de las leyendas y todo eso. Que, que si él hubiera seguido todavía haciendo más avances, más conquistas. Expediciones. Independientemente si se unían o vencían a los aztecas, yo creo que unos, unos años más. Si hubieran modernizado lo suficiente como para hacerle más frente a los españoles. chance sí, yo digo que sí. ¿Y esa fue tu parte favorita? Oh, yes. Ah, ok, qué bueno, qué y bueno. Y la recolección de, de agua y de pescar mientras iban el, para ahorrar sus suministros, eso está cabrón, es algo estratégico. Sí. Mi parte favorita fue las embarcaciones, güey. Yo creo que de todo mundo son las embarcaciones, güey. Uh -huh. Y como las similitudes de las palabras de los nativos de Mangareva y la isla de Pascua con las similitudes del nombre de Tupac, ¿no? Uh -huh. Es lo que yo decía, güey, a huevo que sí tuvo que haber llegado. Wey. Y las leyendas. De hecho, la leyenda del dorado, güey, ahora que lo pienso, tiene algo de similitud con esto. Porque pues, dicen que fue por uh -huh. ahí, ¿no? Ya. En el lago ese, de hecho, creo que. El Titicaca. Había una leyenda ahí, ajá, donde este hablaban de un dios ahí, el, el hombre de oro o algo así. Que Ahora que lo pienso y así como lo narraste, a lo mejor hice a él. A ah, lo más seguro que sí, güey, yo digo <laughs> y, que sí. Y de ahí viene lo del gigante dorado, que es la leyenda del dorado en Uncharted próximamente. Y es que a lo mejor, por ejemplo, el gigante dorado podría hacer referencia al gran hombre dorado, mm -hmm. ¿me ¿entiendes? El hijo Ay, del sol. Wey, cabroncísimo esta historia. Pues qué bueno, qué bueno. Y llegamos a la sección de redes sociales. Que por cierto se me olvidó decir Lobo. No dijimos qué Avenger eras. Lobo, así con la sabiduría que tiene y como así como <laughs> que. Como la, esa, esa misma Suportar de cómo es. Se me hace como un Doctor Strange. Así sí. que, bienvenido, oh. Doctor Strange, a los Avengers. <risa> <risa> ya tenemos a Capitán América, ya tenemos a Spider-Man, Iron Man y Doctor Strange. ¿Rocket, el furro? ¡Ay, ah, Rocket, el furro. <laughs> el furro! ¡Lo bueno que ya te identificas como furro! <laughs> Ahora sí, nuestro gran Doctor Strange. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Qué haces? ¿Qué juegas? ¿De qué hablas? Y todo el rollo, Lobo. Mis redes sociales: estoy en Facebook, en Twitch, en LoboPunk. <laughs> Eh, TikTok, estoy como GloboPunk Gaming. GloboPunk Gaming, aquí arriba y la, va a estar, y abajo la... en la descripción. <laughs> okay. ¿y qué haces en Twitch? ¿Qué es lo que juegas? ¿Qué es lo que te gusta eh, hacer? Entonces, ¿Qué haces? Bueno, eh, estoy tratando de cambiar un poco la eh, todo, todo mi canal y la dinámica de mi canal. ¿Por qué? Porque eh, estoy viendo que estoy jugando bastante con los compas, <laughs> con los compas estoy jugando bastante sí, y <laughs> Sí, sí, últimamente estoy jugando mucho con los compas y yo debería tener mi sección sola también. Entonces, este ya. debería, quiero este, reorganizar los días para. Pero sí, juego League of Legends, juego eh, Counter, juego Dota 2, juego eh, Tinta Fighting, juego. O sea, puedo jugar de todo. Es más, eh, para la gente nueva, si me va a escuchar, <laughs> hay un, sí, sí. un comando, hay un com este, en mi canal de Twitch, que me puedan decir que cambie de juego y yo, encantado, puedo jugar lo que ustedes quieran siempre y cuando lo tengan instalado okay. o eh, después con, al siguiente día, pues no, después de instalar. Sí, nomás junten sus puntitos y hagan el canje, ¿no? Ay, Exactamente. Sí. Ah, y para los que juegan League of Legends, me pueden retar uno versus uno por un cofrecito. <laughs> un cofrecito, aquí arriba está el <laughs> Lobo Pong. TwitchTV. No, Twitch Lobopunk. Aquí arriba está. Abajo en la descripción van a estar todas sus redes sociales también. Para que lo sigan, tiene contenido de calidad, muy fregona. Y también lo que me gusta de, por ejemplo, de los Twitch de Lobo, le puedes hablar de lo que quieras, él te puede dar consejos, él te puede dar de lo que quieras, ¿no? Sabiduría. Una vez, pues han llegado a veces gente, ¿no? A decirle, oye, no, pues no, mira, lo que pienso, lo que yo pienso es que bla, 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 esto y este rollo, ¿no? Y Lobo es. Ah, como yo he visto es una persona experimentada, <laughs> en todos los ¿Qué? sentidos. <laughs> todos uh -huh. los sentidos. <laughs> Así que pueden confiar en que les va a dar un buen consejo. O los va a aplastar cuando sea contra él jugar. <laughs> o si se atreven a jugar LOL, porque he escuchado que es un buen este, ADC. <laughs> ¿LOL? ¿Qué juego es ese? League of Legends. Oh, League of Legends. Ah. Tengo que jugar a esa madre. Está chida. Y pues bueno, este, muchas gracias, Lobo. Johnny, ¿cuáles son tus redes sociales? Ah, en Instagram me pueden encontrar como gifted artist 017 Ahí subo mis dibujos, artes, cosas así. Ajá. En Facebook, para echar desmadre, memes y más. Uh, como John Capelli Y en uh, mi Twitch que ahorita lo tengo un poco desorganizado Como el Gamer-Bear017 Igual aquí arriba y allá abajo van a estar En la descripción todos los canales De todas las personas que hemos estado hablando aquí Este, síganos a nosotros En arroba crónicas cabronas en todas partes Estamos en Twitter Facebook, Instagram eh, Muy pronto Twitch, OnlyFans 20 pesitos al mes <laughs> Un dólar al mes. Ahí les, va, ahí les mandamos tu pack. No, <laughs> mames. Fotos de patas, por favor. Sí. Fotos de patas. Los... <laughs> sí, 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 también. Ahí hay patas y packs. <laughs> Aceptamos mentadas de madre en los comentarios y le damos like a los comentarios bonitos. Y por si acaso, de ahorita, Johnny. La suya en vinagre. ¡Nos vemos! Lobo Punk, muchas gracias por Ajá. venir. Te lo agradecemos, hermano. There was blood upon the risers There were brains upon the chute Intestines were a hanging From his paratrooper boots They picked him up still in the chute And poured him from his boots He ain't gonna jump no more Gory, gory, what a hell